cierto. Lo voy a poner muy lento. Verás, un amuleto es cuando, por ejemplo, esto que yo llevo colgado, sí, para que haga efecto es un amuleto. Pero un talismán no hace falta que lo lleves colgado, lo puedes poner con tus pertenencias. Por ejemplo, con tu cartera, con tus cosas, o si quieren una chaqueta de esto guardada en el armario, o si tienes un cajón donde tenga tu ropa interior también lo puedes poner, pero de vez en cuando le puedes poner aquí un poquito de colonia tuya. Ah, muy bien. Y cuando tengas un proyecto muy importante, ojo al dato, metes aquí una foto tuya tamaño carné y un poquito de pelo, y con fuerza le pide que ese proyecto salga. Bueno, voy a hacer. Lo vas a hacer. Totalmente. Como Pisti, lo voy a hacer. Tú me puedes dar a mí de interpretación y yo te doy a ti un curso acelerado. Totalmente. De tarot. Totalmente. Dame tu mano izquierda. Creo que te va a gustar, te lo juro. Tiene que haber una vela encendida, porque siempre que se conjura algo, cuando se enciende el fuego, representa el fuego sagrado y es como si Dios está presente. Cuando digo Dios, no digo de ninguna religión. Claro. Es el Dios universal, el que nos ha creado a todos. Claro. Es la luz. Y ahora le vamos a dar luz a este amuleto. Más que amuleto, es talismán. Efectivamente, no con las piernas que no esté cruzada. No gaías tropolingas, mococa, hermana, tentatoris, oigator. Yo os invoco vosotros, espíritu del amor y del placer, por aquel vuestro soberano Señor. Yo consagré este amuleto de la suerte, este talismán de la suerte, como debe estarlo, a fin que adquiera la virtud deseada que deberá obtener, por la potencia del moco de Rosa Donai, que vive el reino por todos los siglos de los siglos. Que este talismán representa en este planeta llamado Tierra, traiga sobre Luis la armonía y la felicidad. Abre los caminos del amor, abre los caminos de abundancia, de la prosperidad, de la suerte y sobre todo salud, protección y bendición. Que así sea. Así. Y hecho está. Tienes que decir así sea, así será y hecho está. Así sea, así será. Y hecho está. Bien, pues cuando se ritualiza, un talismán es un día muy importante. Entonces tú puedes pedir mentalmente un deseo, pero un deseo para ti, no para tercera persona. Okay. Un deseo que sea importante. Y cuando lo pida, quitas la mano esa, cuando lo hayas pedido, lo hayas hecho la petición mentalmente. El deseo se cumpla, se haga realidad. El deseo se cumpla, se haga realidad. El deseo se cumpla, se haga realidad. Que así sea, así será y hecho está. Que así sea, así será y hecho está. Tú sabes que una vez le ritualicé una cosa de esta también a Charo Reina, una bolsita de esta. Tú sabes que ahora cuando la gente vea esto, oye, yo quiero uno como el que le hiciste a Luis. ¿Ah, sí? Yo quiero. Pues esto me lo quedo, ¿eh? Esto es estupendo. Este es mío. Pues esto es para ti. Y ahora lo que sí te voy a dar, que esto la puedes llevar en tu llavero, o la puedes llevar, si la quieres llevar colgada también, en tu llavero. Tú verás que lleva ahí 5 estrellas.